Abril es el mes para la declaración anual de personas físicas con actividades por honorarios, empresariales, enajenación o adquisición de bienes. Todas las personas que en 2018 tuvieron algún ingreso por estos conceptos o que están inscritas en la RFC por esas actividades, tienen como máximo el 30 de abril para hacer su declaración anual. Así lo informó Leticia Martínez Medina, administradora de servicios al contribuyente de Yucatán. Esta declaración se deberá llevar a cabo en las oficinas del SAT o bien en www.sat.gob.mx. Y este año, les comentaba, tenemos ya precargada información. Estuvimos precargando información de 970 millones de comprobantes. Esto es un reconocimiento gracias a todos los contribuyentes que pudieron verificar que su información sea correcta a través del simulador y el visor. Hoy pudimos, a través de este aplicativo, precargar comprobantes fiscales. También 238 millones de facturas que tal vez a través de las deducciones personales también se generan y que el contribuyente en 2 minutos podrá ingresar a su información y enviar su declaración porque ya hay una declaración prellenada gracias a estos comprobantes fiscales electrónicos. Al igual, dijo que en pro de facilitar a los contribuyentes, se pone a disposición un anexo del SAT en la calle 60 y su sitio electrónico. Para presentar esta declaración, le informamos a todos los contribuyentes que estén interesados, si son asalariados, si están en arrendamiento, honorarios, actividad empresarial, que lo pueden hacer con su RFC y su contraseña. Es lo único que necesitan. Y en la colonia Gonzalo de Guerrero, en el módulo de servicios tributarios, estamos ofreciendo el servicio en el mismo horario de atención, desde las 8 de la mañana, en un módulo que está alterno a nuestras instalaciones, que es ingresando a través de la calle 60, siempre en este mismo inmueble. Ahí pueden direccionarse directamente, ahí les entregarán un turno y el tiempo promedio de atención son de 8 minutos, al igual que su tiempo de espera. Para este año se espera que un total de 69 millones de personas realicen su declaración anual, un 6% más que en comparación de la del 2017. Mencionó que para el 1 de abril del 2018, un 92% de todos los contribuyentes participantes en 2017 ya reflejaban un saldo a favor. Los horarios de atención puede consultarlos en www.sat.gob.mx. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivisión.